השם יערים את האשפית את הושלטו על המסגן, אמן. חל מסו אקי, שמיליאו קריטו ביצרו מולית השודס, גורם בקטואק, משתי יושנטואק בער מסגן, אושפטו על הסרטקו. אירוקי חאונה. אירוקי חאונה. רגישתו אירוקי. רגישתו אירוקי. אירוקי חאונה. אירוקי חאונה. אירוקי דתיבו לחייקו, ומסלשוע, תגורם בקטואק, ברקטוריק, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun odoit. Jainko jauna, zure semea beheratuz, jaso egin dezu eroria zegoen mundua. Eman, zure pedetunei egiazko poza, eta egizu pekatuaren ustartzenik askatu dituzunek, betiko zoriona izan dezatela. Zure semea Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure gine eta espiritu santuarekin, Jainko eta erregi bizi berita, gizaldi eta gizaldi eta amaien. Osea zen profetaren igurtik, honela mintzo da jauna. Itzultzaitezte Israel jauna gana zure jangoikoa gana, zure gaizta geriengatik erori baitzera. Presta, ezazu itzaldia eta itzultzaitez jauna gana. Esaiozu, kene zaiozu gaiztakeri guztia eta honez hartu gure Espainetako oparia. Asiriak ez gaitu salbatuko, ez gerak zaldiz iliko, gure estuz eginei ez diogu gehiago gure jardoiko esatu. Zugan aukitzen du umezurtak errokia. Nik esen dutuko dut ditut haien biblikerriak eta bihotzez maitatuko ditut naiz eta ez merezi. Aldein gingo du haien gadiek nere asarreak. Intzabezara izango naiz Israelen entzat. Eta lilia bezala loretuko da eta lertxuna bezala zurtatuko. Kimu berria sortuko zazkio eta arren ederra oliodoarena bezalakoa izango da eta arren usaia Libanoko koaren antzekoa. Berriro arren itzalean atxenduko dira, garia eraingo dute eta mastiaren antzera loratuko dira eta arren izen ona Libanoko ardoarena bezalakoa izango da. Efraim, zerra jola zaizkit niri sasi jangoikoak? Nik erantzuten eta begiratzen dio, zipres horlegia naiz ni, nire gandik datozkit aleak. Nor da jango jakintzu, hau ulertzeko, nor burutzu, hau ezagutzeko, zuzena diren jaunaren bideak eta horietan dabiltza zintzoa, gaiztoa berriz erori egingo dira. Jaunak esana. Jauna dut hartzai, erna izetzen, beharrean, darek guritan, izan zaitezte beraz, sugeak bezain zuhur eta usoak bezain xalo.
kontuz ibili jendearekin. Beren auzitegietara eramango zaituzte eta zigorkatuko beren sinagogetan. Eta nigatik, agintari eta erregeetara eramango zaituzte. Haien eta atzerritaren aurrean aitormen egin dezazuen. Eramaten zaituzte denean, ez ibili, buru hausten, zer esango eta nola esango. Orduan, emango zaizue zer esana. Izan ere, zuek ez, baina zuen aitaren espiritua izango da, zuengan mintzatuko dena. Anaiak, anaia eramango du eriotzara, eta aitak semea, eta umeak gurasoen aurka altxako dira, eta hil egingo dituzte. Nire izenagatik guztiek begitan hartuko zaituzte, baina azkeneraino irauten duena salbatuko da. Herri batean erasotzen dizuetenean, egin ies beste batera, eta han ere erasotzen badizuete, egin ies beste batera. Egia diozuet, ez dituzue Israelgo herri guztiak ibiliko gizonaren semea etorri baino lehen. Jaunak esana. Jesusek eskatu zigun, hau da bere ikasleei eskatuta, kristau guztioi eskatu zigun, bere berri ona otsegin dezagula. Ez dezagula guretzako bakar-bakarri gorde, gure barrenean bezala inorekin konpartitu gabe, edo evangelioaz lotxatuta edo ikaratuta olakorik ez du nahi Jesusek. Nahi du, saia gaitezela konpartitzen. Jakina, sekulanez, inposatzen, sekulanez, esan genezake indarkeriaz, edo evangelioa zabaltzen, edo olakorik ez. Nahi du, humiltasunez, beste egin itzeginez, konpartitzeko borondate hori ukidezagula, baino ez, gure egan konfiantza jarrita jangoikoaren graziaren gan baizik. Entonces, digamos que Jesús en esto que nos pide de ir a anunciar el Evangelio, de compartirlo con los demás, etc., en este Evangelio que hemos escuchado hoy nos da como dos claves. Una nos pone una metáfora, una imagen muy clara. Dice, os mando como ovejas entre lobos. Es decir, no dice, os mando como lobos o como panteras entre tigres, no. Como ovejas entre lobos. Es decir, no quiere Jesús que tengamos los cristianos en el mundo, digamos, en el tema de la evangelización, de compartir la pastoral, una, vamos a decir así, posición como de lobos, como de dureza, como de... No, quiere que tengamos más bien esa posición de las ovejas mucho más humilde, sabiendo que incluso puede haber épocas o lugares en los que haya persecuciones duras, que es la segunda cosa de la que ha hablado hoy Jesús. Pero esto no tiene que llevar al cristiano a endurecerse, a hacerse duro, a responder de la misma manera, o a tener una actitud violenta, o no, no es eso lo que quiere Jesús. No está negando la legítima defensa que puede haber en el caso que se le ataque injustamente, etc. Pero lo que quiere es que la posición, la postura, la mentalidad sea más bien una mentalidad mansa y humilde. Humilde porque confía más en Dios que en sí mismo y mansa porque no busca imponer o asustar o por medio de la fuerza, sea del tipo que sea, expandirse, sino que busca lo contrario, haciendo el bien, ayudando, perdonando, siendo comprensivos. Evidentemente somos humanos y no quiero decir que siempre lo vayamos a conseguir, pero ese es un poco el camino que nos marca Jesús. Os mando como ovejas entre lobos. Y por eso también, al ser ovejas o al tener esa mentalidad parecida, digamos, de una forma metafórica a la de las ovejas, también esto nos recuerda la importancia que tiene el pastor que nos defiende, que es Él, y estamos bajo su protección en ese sentido.
sobre todo espiritual, pero estamos bajo su protección. Y la segunda idea que aparece es la de las persecuciones o dificultades que puede traer el defender o el compartir la verdad, el Evangelio. Dice aquí Jesús, el hermano, y el de llevar al hermano al tribunal, el padre al hijo, ahora os odiarán por mi nombre, etc. De alguna manera, Jesús quiere preparar a sus discípulos ante un posible escenario de dificultades, digamos, como poniéndose en el peor escenario. Si miramos la historia de la Iglesia, no ha habido persecución en todos los lugares y en todos los tiempos. Digamos que nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de persecución. Es verdad que no está de moda, o puede quedar, alguno puede sonreír o burlar alguna cosa pequeña, pero no tenemos ninguna persecución. Tenemos nuestras iglesias, nuestras ermitas, hacemos nuestra misa, podemos rezar, no hay ninguna persecución en nuestra época. Pero hay otros lugares, en donde estamos nosotros, otros lugares y otros tiempos en los que sí que hay y ha habido persecuciones durísimas, en las que los cristianos han tenido que esconderse, hacer el culto a escondidas, cuando eran encontrados en algunos sitios, todavía pasa, son encontrados, puede pasar cualquier cosa, torturas, muerte, mártires, etc. Por eso Jesús quiere prepararnos ante ese posible escenario. No entiendo que esté diciendo todos los cristianos van a ser terriblemente perseguidos, pero podría suceder, puede suceder, y el cristiano tiene que estar preparado para, a pesar de esa dificultad, pedirle a Dios fuerza para no asustarse, no echarse atrás. Siempre cuando hay una persecución sucede eso, y es normal, es comprensible. Ser humano, nos podemos asustar cuando nos amenazan con la muerte, o le cortan una mano y le van a estar torturando, pero digamos que quiere Jesús que tratemos de poner la confianza en Él. Vemos el ejemplo de tantos mártires y confesores de la fe que se han mantenido a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones, a pesar de las torturas y a veces a pesar de incluso perder su vida. Es un poco lo que Jesús nos quiere hacer ver, que Él está con nosotros, incluso en las situaciones que pudieran ser más difíciles. Nosotros le pedimos en la situación nuestra, no es una situación, como decía antes, de persecución dura, porque no tenemos esa situación, pero tampoco es la situación más fácil para ser cristiano de la historia. Entonces, en la que nos toca, tenemos que pedir a nuestro pastor, a Jesús, esa fuerza, esa solidez, que no depende tanto de nuestra fragilidad humana, sino que es su gracia la que le pedimos nos sostenga. Eta hien ditzago horrein gure eskatu. Eskatuko dugu, gaurko, egun honetan. Aita santuaren alde Francisco, gure aita santuaren alde Jakoikoak, bere indarra, bere garrazia eman dezaion, eska dezaion gure jaunari. Gure indarkoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santua bereziki, Enrique Arregi jaunak bere baitan hartu, eta handik gure alde egin ezan, eska bezailogun jaunari. Entzun aita hona bihotzez egiten dizkizugun eskaria, Jesu Kristo jaunaren bitartez. Amen. Oh.
zerutar antzerako bizitzera Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jaun, zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen, nonai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztiru beti edeko horri. Ez duzu gure gorespenen beharrik, baina zure doaia dugu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri egin zaudia gotzen, baina bai guri salamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, aingiru taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dedula. Hau da, sinistenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sarbultzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin egitzela. Gogoan izan jaunan guztia zabaturik dagoen zure eliza. Ega mazu meitas osora Frantzisko meitas antuarekin, Florentzio gure antzaiarekin eta egiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jaunan bizteko itxaropenean bandigan gure sentideak eta indako guztiak. Ereziki Enrique, harintzazu zure opegiaren handitan. Errukizak izkikuaren, guk guztiok betiko bizitzen itxi dezagun jandoikoaren Amariako batxuarekin, San Jose, ere senarrenkein, apostolu santuekin eta egizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semenaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguzti horri Espiritu Santuarekin batean,
ospe eta intza luzbiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsi egin jarraituz, bildu gabe, esan dezagun. Gure eta, zerbuna izanua, sartu izan egin Amen. Oh,
ezagun otoi. Aiko aia hundia katolik jauna eskatzen ditugu, salgomen furituak iretsi ditzalela eta zu goresten bizi gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, edika zaintzatela jainko guzidadunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, amen. Gazte jaunaren pakean. Amen.